Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Jóvenes, jóvenes ilustres de las insólitas experiencias. Bienvenidos sean ustedes a la casa de los Johaneros Go. Muchas gracias por ser parte de esta gran familia. Gracias por estar aquí muy al pendiente. Hoy, como cada semana, estará aquí con nosotros nuestra querida amiga y colaboradora de la insólita experiencia Tal Yesamaja. Así que bienvenidos sean todos ustedes para seguir aprendiendo de estos grandes temas y del conocimiento de cada uno de nuestros invitados. Así que, la invitación para que se quede y esté muy al pendiente, por si tiene usted algún cuestionamiento, lo vaya poniendo ahí a través del chat. Ya sabe, la palabra pregunta en mayúscula para que sea más rápido y más sencillo de que yo las pueda identificar, sus preguntas. Y poco a poco irselas haciendo a nuestra querida amiga tal Yesa Maja. Así que la invitación, jóvenes, para que desde este momento también vamos con esas manitas arriba, vayan poniendo ya sus manitas arriba. Y muchas, muchas gracias a cada uno de ustedes por estar aquí muy al pendiente de todo lo que implican pues estos grandes, grandes temas que le digo a usted que siempre lo queremos saber todo. Y cuando digo todo, es así, literal todo. Así que bueno, pues vamos a hacer contacto ya en estos momentos con nuestra querida amiga y colaboradora Talye Samaja. Talye, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, buenas noches. Buenas noches, Johanan, ¿cómo estás? ¿Cómo están muy todos bien. por allá? Espero que muy, muy bien. Muy contentos de que estés aquí nuevamente con todos nosotros en esta tarde noche. Muchas gracias, Johanan. Muchas, muchas gracias por la oportunidad de estar pues, un lunes más compartiendo con todos nuestros amigos johaneres. Espero que todos estén, pues. Súper bien que hayan tenido un fin de semana bien productivo, bien bonito y, y hoy que también es un día de descanso, ¿no? Para muchos. Exactamente, sí. Pues para mucha gente hoy no, no fueron a trabajar y qué bueno, pues que disfruten, ¿no? Mientras quede lo que resta de este día, pues. Sí, 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 que disfrute de la gente que descanse. Exactamente. Tal pues hoy un tema interesante, un tema de esos de los que nos gustan con el arcángel Miguel, rompiendo las... Cadenas, Talje. Sí, Johanna, fíjate que es un tema que ahorita traigo muy, muy fresco. Acabo de tener el fin de semana, pues apenas ayer, hoy regresamos de, de Tierra de Ángeles de la Rumorosa. Acabo de tener mi retiro, justamente que era el retiro que tenía que ver con la energía del rayo azul de Miguel Arcángel. Y fue muy, muy, muy interesante porque recibimos mucha información, mucha canalización. Incluso cosas que pues la verdad yo no, no, no me esperaba que se iban a dar de tal o cual manera, pero se dieron así. Y me llama mucho la atención la gran aportación que está haciendo Arcángel Miguel en estos momentos para la humanidad, que es realmente pues mucha y muy, muy importante, ¿no? Entonces, eh, quise compartir en parte eh, esto con, con la gente para que pues todos estemos en esa misma sintonía, ¿no? Tal vez no, no todos tenemos la oportunidad de ir a un retiro a un taller de este tipo, pero eh, bueno pues lo que se pueda compartir ya sabemos que las cosas que son vivenciales pues son vivenciales no, pero eh, lo que se pueda compartir para que todos podamos aprender y para que todos podamos pues practicar o hacer ahora sí que lo que lo que nos están orientando estos seres espirituales y estos guías para pues para el más alto bien de todos nosotros, ¿no? Entonces, pues qué mejor que poderlo compartir aquí con los yojaneros. Eso, qué chido. Pues muchas gracias, Talle, por eh, ayudar a, a, a mucha gente que le interesa estos temas y querer y, y que desean entender a un 100% pues todo lo que implica este asunto. Yo creo que lo más chido es eso cuando las personas ponen atención, desde luego, y eh, esta información la llevan a su vida diaria. Porque, como siempre lo he dicho, Talle, si, si, seguimos coleccionando mensajes y mensajes y mensajes y no los aplicamos a nuestra vida diaria, no tiene ningún sentido realmente. Pues esos, esos, todos esos datos que nos mandan de las otras realidades, tal sí, la realidad es que todo lo que nos están tratando de mandar y enviar y constantemente, y, y la verdad, si hacemos una recopilación de los mensajes, pues todos nos llevan a, a tener una vida mejor, más sana, más equilibrada. Eh, en fin, no todos están en, estamos en, en esa búsqueda, pero y también estos seres espirituales, estos guías están tratando y empujándonos para que nosotros logremos eso, no romper esas cadenas. Justamente en parte, pues es lo que Arcángel Miguel pues nos está apoyando también en este momento, trabajando mucho con nosotros para que nosotros podamos a todos los niveles romper todas esas cadenas que nos atan y no, nos limitan en muchísimos aspectos y que no dejan que pues ahora sí que salga ese gran potencial que tenemos dentro no o sea debemos imaginárnoslo así como un ser humano que se desgarra así que se abre las vestiduras así que sale una llamarada de luz inmensa que tal como los volcanes no así como la energía está detenida y cuando hemos visto esos grandes volcanes que hacen pues que hacen esa erosión pues la realidad es que es muy parecido a como nosotros eh, lo, lo veríamos en, en el plano energético, esos grandes saltos cuánticos, ¿no? ese gran despertar de conciencia. Eh, eh, sería impresionante si lo pudiéramos ver, ¿no? No, no lo vemos, pero así sería, no. Entonces, en parte, pues es mucho, mucho eh, este trabajo, Johanna. Claro, desde luego y ahora también eh, es la parte de bueno ya tengo la información pero ahora hay que eh, aplicarla a la vida diaria pero es el trabajo de cada uno de nosotros bueno en ocasiones me da la sensación tal y que que todos queremos que sucedan milagros es decir que de la noche a la mañana hay un cambio así por arte de magia sin esforzarnos y yo creo que eso no no es así tan sencillo y no creo que llegue o sea porque cada quien tiene que trabajar en lo que tenga que trabajar y así poco a poco seguir avanzando no Así es, Johanna. Fíjate que esa es una de las cosas que yo comentaba con los alumnos el fin de semana, eh, en, dentro de mis canalizaciones para preparar el curso Los Ángeles. Me decían, pues nos han desvirtuado mucho, ¿no? En, en, en cuanto al trabajo que nosotros estamos haciendo en la tierra, de pronto se ha vuelto como, al parecer, una moda hablar o trabajar con el tema de Los Ángeles y nos ponen como si fuéramos, eh, pues, cosas muy dulces, muy bonitas, muy coloridas. Y, y que realmente vamos a, a hacer milagros, ¿no? Y no es realmente eso lo que nosotros estamos haciendo en la Tierra. Somos vigilantes de la Tierra, somos vigilantes del mundo de que de que se cumpla el orden divino, de que de que se respete las leyes que existen y, y, y precisamente por eso estamos eh, siendo muy cautelosos en cuanto al trabajo del despertar del ser humano. No. No es, eh, no es agarrarlos y ponerlos en, en otro lugar, y no es un proceso individual, es un proceso de cada quien, y es un proceso que requiere trabajo. Es un sendero a recorrer, cada quien lo va a recorrer a su paso, cada quien lo va a recorrer eh, de distinta manera. Todos tienen herramientas para recorrer ese sendero, pasar esos obstáculos. Fueron cosas bien interesantes, la verdad, las que, las que también me pude eh, percatar, digo. Eh, ni, ni nosotros no yo no dejo de aprender sinceramente cada vez eh, continúo aprendiendo y sobre todo dándome cuenta y haciéndome consciente de de lo que estoy viendo que está sucediendo con los mismos grupos no en relación a lo que a lo que está planteando la energía de, del arcángel Miguel en este caso entonces no no son realmente seres que vienen a hacer milagros o a a, a que tú los llames y ya vas a tener la felicidad completa no eh, Creo que el trabajo de la paz, de la armonía, de la felicidad, de todo eso depende de nosotros. Pero obviamente el que nosotros tengamos refuerzos, apoyo, herramientas, el que tengamos ojos en aquellos aspectos donde no podemos ver, el que tengamos ese apoyo para justamente que nos eh, apoyen a cortar esos lazos energéticos destructivos o esas cadenas que nos tienen atados, pues obviamente ahí sí, ahí sí podemos pedir esa asistencia, esa ayuda. Siempre la podemos pedir, pero realmente es ahí donde más van a poder ellos intervenir, sobre todo cuando nosotros lo estamos solicitando, ¿no? Pero no verlo como como lo estás mencionando tú, bien bien lo dices, ¿no? Como como que van a hacer milagros y pues yo voy a estar bien a gusto en mi cama sin hacer nada, solamente viendo series y mal alimentándome eh, y teniendo pensamientos negativos, etcétera, y pues nada más voy a llamar al arcángel y él va a venir a hacer todo por mí. No, no, no ese es ese el trabajo de ellos. Realmente cada uno de los rayos aporta una frecuencia vibratoria que es una sabiduría y es una conciencia. Y ahorita encontramos mucho de eso, ¿no? Encontramos muchas personas hablando del tema de los ángeles como si ellos hicieran eh, milagros y, y también encontramos otros desvirtuando el trabajo de los arcángeles, eh, diciendo que realmente no hicieron milagros y ahora por eso... Eh, ya no no este, no trabajan con, con ellos, ¿no? Entonces no, no es ni una ni otra cosa, ¿no? Es, es, es algo muchísimo más profundo. Son realmente claro. guías, instructores, ¿no? Realmente. Claro. cuando, entonces cuando tú eh, mencionas rompiendo cadenas, sería aquello entonces que nos está lastimando, que nos está afectando, que a lo mejor de hechos que ocurrieron en nuestro pasado y que al momento, en estos instantes, eh, no nos dejan vivir al 100%. ¿A, esa, a, a, ¿A ese tipo de problemas te refieres? Fíjate que es de todo, Johanna. Sí podría ser un poco eh, las ataduras a situaciones emocionales de vidas pasadas, pero también es otro tipo de ataduras, como, eh, como eh, hay energías y cómo hay seres que de alguna manera están trabajando constantemente para que tú estés atrapado para que tú estés atrapado mentalmente, para que tú, tú sí que esté completamente atrapada, no puedas ver más allá eh, de algo. Quieres dar un paso hacia, quieres tener la voluntad para lograr algo y hay una energía, hay seres, por así decirlo, energías que te, que te detienen y que te atan y que te manipulan en, a todos los niveles, en todos tus cuerpos, ¿no? Entonces, eh, ahí sí estamos hablando de cosas que realmente se nos salen de la mano a nosotros los seres humanos. Hay muchas personas teniendo ya conciencia y algunas otras tratando de tener ese despertar y no pueden lograr ese despertar porque justamente están estos seres tramposos, ¿no? Que no nos están permitiendo avanzar. Fíjate que Miguel Arcángel, entre algunos de los atributos que él tiene, obviamente todos lo conocemos como el Arcángel que... Eh, que fue asignado por la divinidad para estar más cerca de la tierra y ayudarnos a combatir el mal, ¿no? Eh, y una de las uh, funciones que tiene el Arcángel Miguel es que en el momento que una persona hace su transición hacia el mundo espiritual, una persona parte de este mundo, pues es un momento en el que el Arcángel Miguel o las huestes de Arcángel Miguel están muy al pendiente de esa alma en ese proceso de transición porque esa alma, eh, una vez que ha dejado el cuerpo y está en ese camino, eh, pues pasa por un proceso, ¿no? De, digamos, desprendimiento eh, de, 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 de todo lo que es el, la conexión con la tierra, y entre ese momento vive como una especie de purga, de, libera de liberación, y obviamente ahí hay seres muy oportunistas, y es como si todo el mundo... Ahí en ese plano todos estuvieran tratando, ¿no? Pues como el Olivia y este con Pluto, ¿cómo se llamaba? Popeye y el otro, ¿cómo se llamaba? El... Brutus. Brutus, sí, que peleaban por Olivia, ¿no? Y la jalaban de un brazo y de otro. Exacto, sí. Entonces, es, es, un, es un momento muy importante donde los ángeles están trabajando y ese es el concepto que nosotros los humanos tenemos de, de que, bueno, de que eh, los ángeles en ese momento de transición, o en este caso, Arcángel Miguel en ese momento de transición, pues está, está acompañándonos. Pero eh, Arcángel Miguel me canaliza que no únicamente en ese momento de transición, sino que en todos los momentos de transición, y esto se refiere en todas las muertes que el ser humano tiene. Y nosotros decimos, bueno, yo entiendo eh, por, por muerte, pues en el momento que yo me voy de este mundo, dejo mi cuerpo. Pero no, él nos habla de todas las pequeñas... Eh, eh, cambios de todos los pequeños saltos cuánticos de todo lo que dejamos atrás todo lo que muere en nosotros para despertar a una nueva conciencia entonces estamos hablando de que en cada aspecto de nosotros que vayamos a dar muerte a un, a un viejo yo no a un antiguo yo en ese momento en que estoy eh, en el proceso de hacer primero de ver de ver la realidad de hacerme consciente o sea que desperté y que digo bueno esto no lo quiero para mi vida o esto lo tengo que cambiar o lo tengo que mejorar, en ese momento que yo quiero hacer esa transición, voy a ser atacada con muchísima más fuerza por, por estos seres o por esta energía que quiere detener ese proceso mío de evolución. Entonces son esas cadenas prácticamente que me ponen para que a dónde vas, no te vayas, aquí te quedas, ¿sí? Si tienes un vicio, tienes un apego, estás sumergida en una emoción, en un drama, en una situación. Pues ahí te detienen para que no te vayas, para que sigas vibrando en esa frecuencia, para que sigas en oscuridad, para que sigas en lamentación, sigas en adicción, sigas en enfermedad, y justamente en ese proceso es donde eh, también esta energía de Arcángel Miguel entra para asistirte, ¿sí? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Sentir que quiero hacer un cambio y que tengo todo el impulso para decir, sabes que ya basta de esta situación, yo, yo ya voy a salir de esta depresión, yo quiero dejar esta depresión, quiero levantarme mañana y tener ganas de, de, de vivir y volver a amarme y volver a, a desear vivir, etcétera, y, y lo quiero hacer. Y de repente, si le preguntas a estas personas que están en estos procesos de cambio de cualquier tipo, hay como una energía que los empuja a que no lo hagan, que, que, que los empuja a que no lo hagan. Y es el momento donde entonces nosotros debemos de trabajar estos cambios, estas transiciones, estas transformaciones con Arcángel Miguel. Porque justamente en este momento es donde él va a combatir. Él va a combatir como un verdadero guerrero de luz, él y sus huestes, para eliminar, erradicar y cortar, eh, pues ahora sí que toda plaga, toda energía negativa que esté tratando de limitar nuestro proceso de evolución. Y, y, y bueno, de eso se trata el corte eh, de, de esas cadenas. Pero me explica Miguel que esas cadenas, mmm, por así decirlo de una manera en que nosotros lo podamos entender, no, la, no las ponen en, en todos los aspectos de nuestra vida, no las ponen en nuestro cuerpo emocional, nuestras emociones, para detenernos en nuestra mente, para que no vaya más allá para que nos quedemos detenidos, limitados con la información, con el conocimiento, con la sabiduría, con ideas y conceptos, pues que no son eh, realmente verdaderos y que tampoco nos llevan a nada bueno eh, en nuestra propia eh, vida y nuestro cuerpo, en, nuestro, en nuestra propia evolución también en, en, en el mundo material, en todos los aspectos, ¿sí? Eh, y no solamente... En el, en el plano espiritual, ¿no? Cuando nosotros hagamos una transición de, de dejar este mundo, sino en esta vida y en este momento, desde las cosas más pequeñitas, me explicaba él, hasta las cosas pues más obvias, ¿no? y más claras, ¿no? Como como decíamos, pues a lo mejor querer salir de una depresión muy fuerte o querer dejar una adicción, ¿no? Pero hay otras pequeñas cositas que si nosotros eh, empezamos a revisar, nos vamos a dar cuenta de que ahí a cosas que son tan pequeñas y, y como que no salimos no salimos de eso no salimos bueno es ahí justamente donde están esas cadenas también me explicaba él imagínate tu mente como si tuvieras eh, muchas muchos obreros muchos obreros que fueran eh, muy muy productivos o que tuvieran todo para ser muy productivos y quisieran hacer muchas cosas y avanzar no porque la mente es es todo es el plano de, de toda la creación no entonces, imagínate esa mente que, que tiene todos esos obreros eh, dispuestos a trabajar, eh, para trabajar para, para la propia evolución tuya en todos los aspectos. E imagínate muchos pequeños duendecitos que están atrapando a esos obreros y los tienen así detenidos, ¿no? Y, y ellos quieren trabajar para ti, pero los tienen detenidos. Entonces, a ese grado. Eh, y así, hablándote como, como casi casi si tuvieran detenidas nuestras células, nuestros neuronas, nuestras, así nuestras pequeñas partículas, a esos niveles así tan profundos, eh, tan detallados, están eh, pues estos, digamos, estas detenciones de nosotros para que no logremos dar estos, estas transformaciones, Johanna. Entonces, fue en parte lo que, lo, a lo que se refiere el tema de, de, de las cadenas. Oye, pues qué interesante, realmente que, que nos damos cuenta, a mí siempre me ha llamado la atención algo, esa parte de cómo las otras realidades, esas entidades, esas inteligencias, esos seres, como les queramos llamar, saben perfectamente lo que nos va preocupando, lo que nos va lastimando, pero sobre todo esas cosas que no nos permiten seguir avanzando. Pueden ser problemas muy graves, pueden ser cosas a lo mejor menores, o puede ser algo muy trivial. Sea como sea, son cosas que no nos permiten avanzar. Y cuando ellos vienen, cuando ellos nos están dando esa información, es precisamente para que hagamos caso y, y sea más rápido ir avanzando dentro de lo que tengamos que avanzar, tal Talye, ¿pero por qué nos da tanto miedo hacer un cambio, aunque sea muy sencillo, pero siempre hay un miedo tremendo en hacerlo? Sí, hay un miedo porque no conocemos el otro lado, no no conocemos la otra parte. Y hay un famoso dicho que dice: más vale eh, malo por conocido que no por conocer. Y, y ahí tienes el caso, por ejemplo, de, el caso de las relaciones de pareja, ¿no? ¿Cuántas personas se quedan con una pareja eh, que, que no les hace feliz? Porque dicen: no, pues eh, no me quiero quedar solo sola, o porque capaz de que luego me encuentre una persona peor. Entonces, tenemos miedo. A algo nuevo es decir qué es lo que nos hace tener miedo a vivir qué es lo que nos hace tener miedo a experimentar pues justamente que están estas energías deteniéndonos para que nosotros no hagamos no vivamos prácticamente estemos completamente detenidos es, somos espíritus que venimos aquí a experimentar y en gran parte estamos detenidos experimentando sí pero en una línea pues son muy conocida o, o una línea muy destructiva, pero muy pocos, muy pocos eh, encaminados de una forma más libre, ¿no? A, a, porque hablar de libertad es otro tema, ¿no? Sería, eh, es otro tema. La libertad pues está muy condicionada en este plano, pero dentro de nuestras facultades, lo más libre es posible, ¿no? Entonces, eh, es, es interesante porque también... Miguel me explicó dentro de este taller, pasó una, un, eh, habló de, unas, de, de temas, entregó unos temas, unas misiones a los eh, alumnos que estaban ahí, y fue bien interesante que me pude percatar que, por ejemplo, a la persona que tenía más miedo, ¿no? Eh, le, le, le tocó la carta de la valentía, por así decirte. Entonces, en ese momento me empiezo a dar cuenta que. Así sucesivamente, a la persona que de alguna manera tenía eh, miedo también de manifestar amor, a esa persona le tocó la carta que tenía que ver con el amor. Y así, entonces me fui, eh, fui observando y dije, ¿cómo, cómo es esto posible? ¿no? Entonces, ¿cómo les da esa carta diciéndoles que ellos tienen esa capacidad para dar eso? Entonces es cuando él, ellos, él me explica, nosotros estamos en una, eh, en una frecuencia baja de algo. Pero eso lo dominamos bien. Es decir, si tú estás en el miedo, significa que eres valiente. Solamente que en esa línea de lo que es el valor, estás vibrando o experimentando en el miedo. Pero en el momento que quieras, caminas la línea recta porque eres poseedor de la valentía. Entonces fue muy interesante porque a estas eh, personas se eligieron para que de alguna manera mandaran esa energía al, al mundo, ¿no? Porque fue un trabajo eh, donde obviamente las personas van a enviar o van a trabajar para la humanidad. Entonces era muy interesante eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tú estás en la tristeza, pues de alguna manera tú tienes la facultad de ser una persona súper alegre, solamente estás vibrando en la frecuencia más baja. Eh, porque algo no te está permitiendo avanzar hacia tu potencial pero es tu potencial Sí tal vez esa persona que tenga depresión es más alegre que una persona o será más alegre o podrá ser más feliz que una persona que aparentemente está en un plano medio de la felicidad Entonces qué quiere decir que nosotros de eso que aparentemente o creemos que carecemos no lo carecemos? Justamente lo tenemos, es tal vez nuestro don, nuestra virtud, pero estamos vibrando en la frecuencia baja de ese don o de esa virtud. Entonces, justamente el rayo azul de Miguel Arcángel tiene toda la, la potencia para ayudarnos justamente a transformar eso. Tiene toda la potencia para ayudarnos, eh, esa, esa frecuencia, esa vibración tiene toda la sabiduría y la fortaleza que nosotros necesitamos para hacer ese cambio también Miguel no, trabajamos mucho con el tema del sol y él hablaba de que el sol actualmente está generando unas eh, una frecuencia que está ayudando a hacer ese, esa transformación que hay que trabajar mucho con el sol eh, de hecho estuvimos trabajando con algunas técnicas que llegaban que era tomar el sol y, y depositarlo por ejemplo en cada uno de los chakras no tomar el sol abrir el chakra eh, del tercer ojo y dejar que la energía entre. Abrir el chakra garganta y dejar que la energía del rayo del sol entre. Abrir el chakra del corazón y dejar que la energía entre. Y hacer este ejercicio de ser posible con el sol de la mañana del amanecer. Y también tomar la energía y, y hacer que la energía se active como lo que es nuestra eh, energía que que llamamos Ida y Pingala, que es la energía eh, que vemos como la serpiente, ¿no? Como baja por toda la columna vertebral, haciéndolo con movimientos así con nuestras manos, tomando la energía del sol, ¿no? Y estando unos minutos ahí. Él, él me, me explicaba que haciendo estos ejercicios, nosotros vamos a lograr desintegrar de alguna manera esta parte que nos está de alguna manera controlando, nos está deteniendo y que va a ser de muchísima ayuda a trabajar con el sol que tenemos en estos momentos, porque es un sol que está ayudando muchísimo a la humanidad para el salto cuanto y para el gran cambio, Johanna. Pues sí, exacto. Y, y es muy sencillo realmente lo que está pidiendo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacerlo? Pues es, ya lo explicaste, creo que es muy sencillo y, y todos lo podemos hacer. Nada más la única condición es de que nos decidamos hacerlo, Tal Así es, así es, Johanna. Ahorita Ar Arcángel Miguel está trabajando muy fuerte con la Tierra por los cambios que se vienen. Eh, nos habla, de, nos estuvo hablando de lo que era la nueva humanidad, de que está ayudando mucho a la nueva humanidad, de que en este momento la gente va a tener realmente mucho apoyo si realmente solicita ese apoyo y si realmente está eh, buscando ese, ese cambio, pero no milagroso, ¿no? sino ese cambio que, que sí requiere también. Eh, pues en parte de que nosotros hagamos lo más posible, ¿no? De que pongamos ahora sí que nuestra voluntad, nuestra intención y pues que nos pongamos man manos a la obra, ¿no? Entonces él él hablaba de ayudarnos a cortar cadenas para que la materia no nos domine, para que el ego no aprisione al espíritu, que es mucho de lo que está pasando ahorita, ¿no? La materia nos está comiendo completamente, el mundo de esta tercera dimensión nos está consumiendo y el ego está aplastando al espíritu eso está eh, eso es lo que está aconteciendo en este momento entonces la idea es no abandonar al mundo no odiar al mundo no odiar la parte material no se trata de eso sino se trata de nosotros recuperar nuestro control y ser espíritus en, 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 viviendo en esta encarnación pero con el poder no teniendo el poder de seguir siendo lo que somos no eh, recuperar también hablaba otro punto recuperar nuestras lecciones de vida eh, recuperar nuestra memoria ancestral todo lo que hemos vivido tal vez en otras encarnaciones principalmente lo que es la sabiduría ancestral para poder atraer traer esa sabiduría a este momento presente que es ahora cuando necesitamos pues que ahora sí todo, todo ese bagaje de, de pues de sabiduría que, que ya trae nuestra alma no o sea, activarlo dejar que, que que salga porque es como si estuviera me explicaba bloqueado ¿no? como si algo no permitiera que esa sabiduría que ya tenemos pues salga no está dormida recuperar nuestra fortaleza espiritual y hacer de nuestro cuerpo un santuario y con nuestra sola presencia desintegrar el mal o sea él le explicaba eh, si tú trabajas en tu fortaleza espiritual y tú haces que tu cuerpo sea un cuerpo limpio que tu cuerpo emocional mental y físico sea un cuerpo limpio, Va a ser un templo donde puedes hospedar esta energía espiritual, eh, de, de incluso de, de, del, del más alto nivel, para que tu sola presencia eh, pueda erradicar y desintegrar cualquier mal. ¿no? O sea, con tan solo tu presencia, tú llegas a un lugar y que se desintegre la energía del mal. Así de poderosos somos, fíjate, Johanna. Transformar nuestra vida eh, en una vida de armonía, en una vida de paz y así desde nuestro centro general pasa al mundo no porque muchas veces queremos pues hacer algo por la humanidad y decimos bueno quiero quiero ser una trabajadora de luz para el mundo pero pues él nos habla de primero trabajar con nuestra paz interior para desde ahí entonces hacer ese cambio no ya eh, mucho hacemos cuando realmente somos personas de paz porque ya no estamos llevando pues desarmonía ni agresión al mundo no eh, remover, por ejemplo, los miedos que nos limitan, esos miedos que nos mantienen atados, que nos mantienen detenidos, que nos mantienen prisioneros, para poder ser libres recuperando nuestro valor para actuar, ¿no? O sea, es, fíjate qué importante, ¿no? Si, si logramos remover todos esos miedos, vamos a lograr ser libres y vamos a poder entonces dar el paso. Y es lo que te decía hace ratito. Que es justamente mucho en lo que vamos a pedir ayuda a Miguel, eh, para que justamente nos ayude a que en ese proceso en que queremos fortalecer nuestra confianza, tomar ese valor para salir adelante y dejar atrás las cosas que nos dañan o nos limitan, eh, no nos a, atrapen nuevamente estas energías de baja vibración, ¿no? Bajar el cielo a la tierra, que es un tema también del que él ha estado hablando mucho, eh, para convertirnos en avatares de luz, para dar luz al mundo, ¿no? Entonces nosotros podemos bajar ese cielo a la tierra y podemos hospedar en nosotros pues una vibración alta de, de avatar para realmente transformar al mundo. Eh, conciencia y conocimiento aumentado, ayudarnos en la, a darnos conciencia y conocimiento aumentado y una visión profunda para transformar. Eh, transformarnos en un nuevo ser universal. Es que necesitamos ser nuevos seres, ¿no? De una nueva vibración, de una nueva conciencia para vivir en, un, en un, una nueva humanidad, ¿no? Eh, que aprendamos a invocar las fuerzas celestes para erradicar las plagas, las pestes, los males de la humanidad, los vicios, las emociones densas, las enfermedades. Eh, activar la luz interior para compartir esa luz con el mundo activando el poder de la visualización para crear oportunidades y hacer accesible la sabiduría ancestral. O sea, fíjate, son muchos de los temas que Arcángel Miguel estuvo canalizando que eh, está trabajando con la humanidad y entregó justamente eh, muchos de estos eh, puntos que te estoy mencionando a muchos de los compañeros para que justamente trabajen ellos esto para la humanidad, ¿no? Como, como líderes espirituales, ¿no? desarrollar el amor incondicional y dar eso siempre al mundo. Y de esa forma entonces dice, vamos a recibir amor hacia nuestros corazones, ¿no? Pero tú empieza a trabajar en ser compasivo con los demás, en ser amoroso con los demás y, y vas a recibir amor. Um, hacer que regrese el orden divino a la tierra, a instaurar bases eh, para una nueva humanidad y esto lo vamos a lograr encontrando de nuevo el sentido de nuestras vidas, porque eh, también hablaba Arcángel Miguel de que hemos perdido mucho el sentido de nuestra vida, ¿no? No, no, no le encontramos a veces valor al estar aquí, no apreciamos el estar aquí, no sabemos a qué venimos, no entendemos a qué venimos, estamos como muy perdidos, ¿no? Entonces nos habla, encuentra nuevamente el sentido de tu vida, eh, reconoce que viniste a un plan mayor y entonces empieza a formar parte. De lo que es el cambio de la nueva humanidad, creando nuevas estructuras, ¿no? Y, y bueno, todo esto que, que, que estuvimos viendo o trabajando con la energía de Arcángel Miguel, pues nos habla de esa importancia de eh, como, que, como que viniera un tiempo donde se necesitan nuevos seres activados, donde se necesita que la humanidad despierte. Y sí sentía justamente. Eh, Hubo tanta presencia en las activaciones de seres de otras dimensiones, de seres de otras constelaciones, de ángeles, de guías espirituales, tanta, tanto movimiento eh, que la realidad, eh, nos mencionaban que ayer eh, había sido un portal, un portal donde era especial para, para hacer esa activación, que la verdad yo desconocía que era un portal, no pero él, ellos lo mencionaron así, que vi tanto interés. En que se activaran estas personas para que ayudaran, mandaran esta energía al mundo. Que bueno, realmente entonces empecé a preguntar si venía algo, si tal vez venía algo fuerte para la humanidad. Y si sí viene algo fuerte para la humanidad, por eso necesitamos eh, justamente despertar todos nosotros y empezar a hacer este cambio. Pero es rápido, es ahorita están trabajando muy fuerte los guías, los ángeles, los hermanos de otras constelaciones, para que todos despertemos muy rápido y log logremos justamente hacer estos cortes de, de estas cadenas para que realmente salga esta luz, ¿no? Y seamos estos nuevos seres y justamente, eh, pues logremos a lo mejor, eh, tal vez, o detener algunas cosas o que cuando alguna cosa se dé, pues estemos mayormente preparados para poder orientar a otros, a los que están a lo mejor. Eh, todavía empezando la escuela, ¿no? Y digo empezando la escuela porque pues, si nos imaginamos a la humanidad como una escuela, pues a lo mejor habemos unos que están en kinder, otros están en primaria, otros en secundaria y otros ya están en el, en el doctorado, ¿no? Entonces, ¿qué se espera de los que están en el doctorado o los que están pues más avanzados, que ya son almas más avanzadas, pues que ayuden a los que están iniciando, ¿no? A encontrar el camino. Entonces, eh, pues era en, en gran parte esta información, Johan. Ya, híjoles, pues es eh, cosas, datos, información muy interesante, que, que vemos que es sencilla, que podemos hacer todos, que nada más es cosa de tener la voluntad y la disciplina, porque también es otro punto muy importante, tal y la disciplina no siempre se tiene. A lo mejor empezamos con muchas ganas y sí, vamos a hacer, deshacer, y a los dos, tres días se fue. La emoción desapareció. Pero yo creo que aquí es, es para que nosotros estemos bien, rompiendo esas cadenas, como tú lo mencionas, y que sabemos que vamos a llegar a un punto muy importante donde cada uno de nosotros estemos bien y como debe de ser, Tal Sí, fíjate, y es que es, es en cada en cada pequeña eh, acción que nosotros tengamos, a lo mejor la voluntad, por ejemplo, que se requiere para ir al gimnasio, pues es una voluntad física, donde me tengo que trasladar al gimnasio, tengo que hacer ejercicio, tengo que ir, ¿no? Y a lo mejor si es algo que no nos gusta mucho, o como por ejemplo cambiar la alimentación y de repente pues tengo que comer verduras y no me gustan y me gusta más el chocolate o lo, lo, las fritangas, si es como un, un cambio más. Eh, pues en algo que, que sí requiere mucha voluntad. Pero si en esos pequeños actos, en esas pequeñas formas de pensar, vamos haciendo pequeños cambios y vamos sobre todo haciéndonos conscientes, ¿no? consciente por ejemplo, en detalles como, ¿por qué estoy juzgando, ¿no? Eh, ¿Por qué estoy eh, hablando mal de esta otra persona o por qué no estoy siendo amable con esta persona o paciente con esta persona que... Veo que está nerviosa, o esta persona que veo que está alterada, o está... esos pequeños cambios, ¿no? Esa eh, pequeña forma de ser consciente donde ya no nos enganchemos desde las cosas más pequeñas, ¿no? Que el, con el compañero de trabajo, que porque me ve feo, que porque habla mal de mí, sino estos pequeños, pequeños, pequeñitos cambios donde, a ver, me voy haciendo consciente de esto, ¿no? Eh, fíjate, una, una, otro de los temas también muy importante que estuvimos trabajando mucho en agradecer a los eh, maestros, ¿no? Los maestros de vida, pues nosotros siempre queremos agradecer a las personas que han sido muy buenas con nosotros, ¿no? A los que nos cuidan, a los que nos quieren, a los que nos valoran, a los que nos tratan bien, pero pues a los que nos han tratado mal o nos han hecho la vida de cuadritos, pues a esos no les queremos agradecer nada, sino todo lo contrario, ¿no? Les guardamos coraje, rencor o resentimiento, ¿no? pero la realidad es que viéndolo desde la forma en que también eh, hablaba eh, arcángel miguel no canalizaba esto es cómo nosotros venimos con un plan de vida y en ese plan de vida que nosotros pactamos hacer necesitamos que también haya eh, creadores de, de momentos discordantes ¿no? o de situaciones discordantes y eso lo necesitamos para salir de la zona de confort para que nos lleve al cambio de conciencia. Y, y, y lo platicábamos, ¿no? Platicando, por ejemplo, siempre con la mayoría de los alumnos, es cómo llegas a un curso o a, un, a una búsqueda de un curso de, de conciencia. Y la mayoría, eh, pues muchos vienen porque vivieron una situación difícil en su vida, ya sea un duelo o vienen de, con una persona que. que que les ha hecho pasar la vida mal, o están en una situación sentimental negativa, etcétera, pero la mayoría viene de una situación donde de alguna manera alguna, algún, alguna situación difícil en su vida les hizo replantearse todo y les hizo buscar, eh, pues ayuda, o les hizo buscar ese cambio, les hizo querer ir hacia adentro, hacia el espíritu, hacia la conciencia. Entonces, si eso te lo ocasiona una persona que te, que te está haciendo de alguna manera un determinado daño, o que te hizo mal o que te hizo sentir muy triste o te hizo sentir muy mal, pues es realmente un maestro que te viene a mover tu estructura para que tú salgas de tu zona de confort y busques entonces, tengas el empuje o una motivación, ¿no? Para, para decir, quiero este cambio. Entonces. También a ellos hay que agradecerles porque probablemente una persona que viene a nuestra vida para hacernos la vida de cuadritos se encarna en una situación muy complicada y muy difícil, con un hogar muy disfuncional y con unas experiencias muy duras, donde a lo mejor fue también maltratado, fue etcétera, para entonces venir de alguna manera también a nuestras vidas a generarnos un, un, un caos, ¿no? Para que nosotros despertemos. Qué bonito fuera que no necesitáramos pues de, de los maestros discordantes, ¿no? que solamente necesitáramos de los apapachos, de los besos, de los abrazos. Pero la realidad es que el ser humano no es así. El ser humano, para salir de una, de un, de una zona de confort, necesita a veces ir más allá de sus límites y algo lo tiene que empujar, algo te tiene que hacer que, que te muevas de ahí y muchas veces, pues, eh, es algo fuerte. ¿no? Entonces... Pues hay que, hay que ver también esto, estos aspectos, ¿no? De, de, de que también hay que, hay que agradecer y soltar y entender que muchas almas vienen o venimos, pues, a hacer que, que se mueva todo, ¿no? Que es necesario. Pues sí, exactamente. A ver, entonces, para que nos quede muy claro esta parte, eh, Talle, ¿cómo podemos entonces identificar esas eh, cadenas que nos mantienen ahí como que... Atorados que nos tienen ahí, a, 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 pues sí, atorados, pues, o cómo, cómo lo podemos eh, poner, que nos tienen atrapadas esas cadenas, que, cómo, cómo identificarlos para que esta parte nos quede muy claro, porque veo mucho interés de las personas que están en estos momentos conectadas. ¿Quieres hacer algo? Incluso, ¿quieres tener un, un, un pensamiento diferente y no lo logras? ¿sí? O sea, ¿quieres, eh, no sé, ¿quieres tener ideas? No puedes quieres eh, a lo mejor ver a una persona con ojos positivos y no lo puedes, o sea, hay una energía que te mantiene en el odio, en la ira, desde todos los aspectos, desde los aspectos emocionales, ¿no? Desde las formas de pensar, desde los hábitos más simples, ¿no? Porque a veces hay hábitos simples, o sea, no sé, quiero eh, dejar de comer comida que, que me hace daño, ¿no? Ya no quiero comerle, tomar leche, porque la leche me daña. Es una cosa que aparentemente es sencilla. Tú dices, bueno, la cola es una adicción, es una enfermedad, la droga es una, una, una adicción, pero la leche, ¿no? Y, y, y no puedes, o sea, desde las cosas más insignificantes, desde que tú dices, bueno, ya no me voy a quedar viendo novelas cinco horas, o ya no voy a estar eh, todo, el, perdiendo todo mi día en las series, voy a leer un libro, voy a... Quiero hacer algo, quiero ir a, a meditar, quiero ir a hacer ejercicio y no puedo, porque algo me lo detiene, porque hay algo que no me deja, o sea, como que yo quiero y hay algo que se impone, algo que frena algo. A veces son nuestros mismos pensamientos, que dudamos, ¿no? Que empezamos a cuestionarnos muchas cosas, a tener miedo, y qué tal si esto es malo y entonces ahí podemos detectar que hay mi ser está queriendo salir, pero yo no lo estoy, hay algo que no lo está dejando. Y no, no soy yo, más bien es esa energía que está impidiendo que yo avance. Por eso Miguel dice, yo estoy ahí al pie del cañón, porque quiero que me llamen para justamente poder asistirlos a romper esas cadenas, esos lazos que no los están lastres, pues que no los dejan dar el paso, que es como un grillete que quisieras avanzar y solamente avanzas muy poquito. Y hay gente que te dice es que por más que, que trato de, de, de dar el paso, de avanzar, no lo logro. Incluso te voy a decir, Johanna, que hay personas que, que buscan estos temas y que están a lo mejor trabajando para que les vaya bien, haciendo rituales para generar abundancia, prosperidad, pero no están logrando eh, el objetivo. Y es que todo lo siguen haciendo desde la carencia, todo lo siguen haciendo desde, desde esa creencia interna de que están en la nada, cuando realmente lo somos todo. Y es justamente lo que Miguel quiere que nosotros entendamos: que dentro de nosotros está atrapado un ser espiritual descomunal, con un poder y una energía impresionante. Que si nosotros lo dejáramos salir, el mismo demonio se desintegraría enfrente de nosotros o se desvanecería, no podría soportar esa luz. Entonces, eso es justamente lo que, lo que él está ahorita eh, tratando de hacernos consciente. Ahorita es muy importante para los cambios que se vienen para la humanidad. Ya. Muy bien, en ese mismo sentido, Talle, ahora, cuando ya identificamos entonces eso que para, para ir rompiendo esas cadenas, eh, ¿cómo podemos entonces encontrar un propósito de vida? O sea, me queda claro que el primer paso es ese que nos lo acabas de mencionar. Eso, y ya lo identificamos, ya sabemos qué. Y ahora, ¿qué hago pues para, para seguir avanzando? Fíjate, Johanna, que lo que estás diciendo es bien importante, porque la realidad es que todos nacemos para algo. Todos somos indispensables en este planeta Tierra. Tenemos un rol, tenemos una esencia que sumaría muchísimo si lográramos verla, ¿no? No la podemos ver, porque justamente estamos nublados por todo eso que te comento. Entonces, una vez que nosotros logremos ir rompiendo esas cadenas, vamos a ir encontrando nuestra verdadera esencia, nuestro, porque nos vamos a ir dejando guiar por nuestro propio ser espiritual. Ahorita no nos guiamos por nuestro ser espiritual, nos estamos guiando por todo el ruido exterior. Y fíjate que, curiosamente, eh, Miguel me propone hacer un, un ejercicio con, con la gente en el retiro y fue un ejercicio muy interesante donde les, eh, les pusimos en parejas, les amarramos, les vendamos los ojos y tenían que llegar a unas metas. Y esas metas, pues iban a, eh, la idea es que ellos llegaran por su intuición, que ellos dijeran, a ver. Siento que debo caminar hacia la derecha, ¿no? Siento que debo de ir hacia allá. Pero el resto del grupo, eh, parte de la técnica era distraerlos. Entonces lo que decíamos es, unos decían, a la derecha, a la izquierda, para arriba, para abajo. Todo el mundo hablaba, ¿no? Todos los que estábamos alrededor, porque el, el, la idea era esa. Miguel decía, vean el, observen el ejercicio, para que se den cuenta lo que está pasando con la humanidad. Entonces unos decían a la derecha, yo sí iba, a la derecha, a la izquierda, a la izquierda, al frente. Y, y, y nos dimos cuenta que no, no se escuchaban. Ellos no escuchaban a su propia voz hacia dónde tenían que ir porque lo que estaban escuchando era el ruido externo. Eso es exactamente lo que nos está pasando a los humanos. Estamos atrapados por toda la matrix, por todo el ruido externo que hay y ni siquiera podemos descubrir o saber lo que nosotros somos o lo que nuestro ser quiere o lo que nuestra esencia es porque estamos perdidos por el ruido externo nos dejamos llevar por lo que el otro espera que yo sea, por lo que el otro dice que quiere que yo haga, por lo que el otro me pide y todavía incluso hay veces que queremos hacer algo y vamos y preguntamos, oye, tú crees que esto lo debe hacer así? Ya alguien te dice, no, 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 no lo debes, así no es y ya entonces ahí perdemos nuevamente el rumbo. Entonces la idea es que quitando mucho de lo que nos está deteniendo esas cadenas, cuando vayamos avanzando Conforme vayamos avanzando, es como si estuviéramos en un túnel oscuro y obviamente no podemos ni encontrar el propósito de nuestra vida, no sabemos ni para dónde ni cómo, solamente andamos como zombies. En el momento que nosotros vayamos soltando esas cadenas, vayamos cada vez, ya quité una, ya quité otra, ya quité por el pie derecho, el pie izquierdo, pues ya voy avanzando, ¿no? Traigo tal vez muchas dentro, pero voy avanzando, voy avanzando y puedo ver la luz. Cuando vea la luz, voy a tener más claridad. De qué es lo que yo estoy haciendo aquí. Y eso es lo que pasa mucho cuando la gente que empieza a despertar, su conciencia se empieza a dar cuenta y le empiezan a caer cientos de veintes y dicen: Dios mío, estoy entendiéndolo todo. O sea, cuando yo creía a lo mejor que, que yo en esto era muy débil, resulta que soy muy fuerte, ¿no? Y justamente, ¿cuál es la trampa del maligno o del enemigo? Pues hacerte creer que en eso que tú eres talentoso, que en eso que tú eres virtuoso, que en eso que tú eres fuerte, eres débil, no sirves, no vas a lograrlo. ¿Por qué? Para que justamente no saques tu potencial. Porque obviamente si sacas tu potencial y descubres lo fuerte, lo exitoso, lo talentoso que eres, toda tu estima crece, tu seguridad, tu confianza, y no hay quien te detenga. Entonces, a la energía opuesta... No le gusta y no le conviene, y no quiere por ningún motivo que tú seas exitoso, que encuentres tu esencia, que te vaya bien, porque cuando encuentras tu esencia, estás en tu esplendor máximo. Pues sí. Entonces, ¿cuál es el propósito de la vida de cada quien? Cada quien tiene uno. Yo a veces los encuentro con la numerología. La numerología me dice: esta persona es artista, o esta persona es, nació, tiene un poder para ser líder, o para hacer negocios, o para, para simple y sencillamente ser. Familia, eh, una persona de familia, ¿no? eso es lo que, lo que va a, a fluir su máxima energía de amor y la gente no lo sabe cuando les preguntas oye tú tienes talentos porque aquí veo que tú dices sí pues yo pinto y canto pero pues no lo hago porque este pues creo que no soy bueno pero a mí me, me gusta muchísimo pero no lo, no lo hago porque creo que no, no sirvo para eso y ¿quién te dijo que no sirves no, pues una vez se le enseñé a alguien, o se lo enseñé a mi papá y me dijo que, que fue pintaba. Caray, a ver, enséñame lo que haces. No, hombre, pinta precioso la persona. Y es una artista de closet. ¿Por qué? Porque, porque, porque está completamente detenido. Y eso le encanta la energía opuesta. Al maligno le encanta que tus dones estén detenidos. Y aún cuando ya logras avanzar y encontraste tu esencia y estás en ella, pues aún ahí tienes que seguir. Eh, rompiendo y, y tirando, eh, háganse para allá, porque aún así quieren detenerte el pie, quieren detenerte el éxito, quieren detenerte que tú llegues a donde tienes que llegar. Eh, eh, esa es la historia de nosotros los humanos. Y por eso entonces es cuando tenemos que pedir ayuda y asistencia a estos vigilantes del mundo, a estos guardianes del mundo, porque justamente es el trabajo de ellos. Lo difícil para nosotros... Combatir con lo que no vemos, combatir, por ejemplo, con demonios o combatir con espíritus, porque no los podemos ver con nuestros ojos humanos. Entonces, ¿por qué no llamar a estas frecuencias para que nos ayuden a erradicar ese mal? Pues sí. No hay vuelta de hoja ahí en ese aspecto. Vamos con algunas de las preguntas, tal y de las personas que están por acá. Eh, te pregunta, eh, Frank dice: ¿Cómo entonces debo de activar mi luz interior? Que, que va mucho de la mano con lo que ya nos has mencionado. Sí, bueno, la luz interior es algo que ya tenemos, ¿no? ¿Cómo la vamos a activar? La, ahí sí vamos a, a, a necesitar hacer ese trabajo de conciencia, ¿no? Entonces cada uno de nosotros tiene una situación y una historia diferente, no todos la tenemos igual. ¿En qué estoy detenido? no? Hay que hacer una lista de esas cosas que son las que me tienen completamente absorbido, las que me desaniman, las que me apagan, las que no me dejan brillar. Eh, me decía el otro día una persona, no, pues es que esta persona me dice esto y me lastima, y esta otra persona, ah, perfecto, esas personas están perfectas en tu vida porque lo que te están mostrando es todas las llagas que tú tienes y a todas las llagas a las que tú tienes que sanar. Entonces, primero hay que reconocer esas debilidades que nosotros tenemos para empezar a trabajar en ellas, ¿no? Para que justamente nosotros podamos ser lo que somos, ¿no? Eso, somos ser, seres de luz. Y obviamente, pues sí, hay cosas a nivel energético, a nivel trabajo espiritual, a nivel... Eh, pues, eh, pues en este sentido, ¿no? Eh, de forma esotérica que tú puedes ir haciendo conforme vas trabajando en estos temas, pero también trabajando en tu parte mental, trabajando en tu parte física y trabajando en tu parte emocional, en, en tus cuerpos, ¿sí? Buscando el equilibrio en ellos para que justamente pueda salir tu luz. La luz ya está ahí. Activarla nada más, quitar todos los bloqueos que hay ahí, quitar todas las capas que no te están permitiendo que tú brilles, ¿no? Y que hemos permitido que la materia, el ego, nos aplaste, y eso es lo que ha sucedido, ¿no? Que nos hemos convertido tanto en el personaje que hemos dejado de lado el avatar, hemos dejado el, de lado ese ser espiritual que somos, ¿no? Eh, trabaja con el sol, ese es uno de los consejos que dio Miguel, trabajar con el sol para que se integre justamente eso, para que te ayude a tener más claridad, para que te abra más el tercer ojo. Y entonces abriendo más el tercer ojo vas a poder ver dónde están tus bloqueos en particular. Perfecto, muy bien, vamos por acá con más de las preguntas. Ya saben la palabra, pregunta jóvenes ilustres de las insólitas experiencias. Clark Johnson, hace 15 años comencé a trabajar en mí. Han desaparecido muchas cosas en mi vida sin hacer ningún esfuerzo, personas, situaciones, momentos, comida. ¿Es mi, yo, ¿Es mi yo superior el que me está ayudando y me ayuda? Por supuesto, nuestro ser superior siempre está ahí, ¿no? Y, y yo les decía a, a los chicos ayer, pero no, a veces no lo queremos escuchar porque justamente estamos aquí y entonces no escuchamos, ¿no? No, no, no conectamos, pues. Entonces, es así de sencillo, fíjate, no. Como él lo está diciendo, ha empezado a trabajar y no le ha costado tanto trabajo ha podido erradicar. Pero porque se ha permitido tal vez tomar esa ayuda, no se ha permitido escuchar a su ser, se ha permitido hacer eso de esa forma, tal vez de una manera nata o de una manera sabia por la misma sabiduría que ya como alma tiene, lo ha logrado hacer. Y ese es prácticamente el objetivo, es que realmente Johanna no es tan difícil, es bien sencillo. La respuesta siempre ha estado ahí, ¿no? O sea, es como le, le, les decía yo ayer, ¿no? O sea, tú todo el tiempo has estado teniendo que luchar con el miedo y has estado aquí en la parte del miedo, creyendo que tú eh, eres miedoso o, que te, o que, te, que te es difícil llegar a la valentía. Pero la realidad es que tú eres valiente. Solamente estás aquí y lo único, has andado busque y busque y busque por todas partes, pero la realidad es que la respuesta está camina derecho y vas a llegar a lo que tú eres, que eres valiente, ¿no? Entonces, por eso te digo, aquella parte donde está nuestra debilidad, ojo, a todos los que están escuchando, aquello en lo que tú sientes que no eres bueno, que está tu debilidad o que está tu tu problema, muy probablemente es que tú eres esa versión en el lado positivo y hay algo que no te está dejando ver que tú eres eso, ¿sí? Entonces, es únicamente empezar a hacerte consciente de eso y empezar a decir, a ver, a ver, con permiso, <laughs> claro. eh, solicito mi ay ayuda guía. ¿Sí? ¿Se cortó? No, 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 adelante. No, te, te, te mencionaba que es así, es, es que esto es así, no hay que darle más vuelta al asunto, ¿no? No, es, sen es sencillo. <laughs> sabes que era lo que te decía hace rato, me, me da la sensación, es la sensación personal. Que, que nos gustaría a todos o a la mayoría que, que, que fuera como tomar una pastilla para el dolor de cabeza, que sabemos que nos la tomamos ahorita y en 10-15 minutos ya empieza a minorar el dolor. Me da la sensación que muchos quisiéramos eso. Ay, tengo tal, a ah, tómate esta pastilla y ya mañana cuando despiertes ya el problema desapareció. Pero no es así. Y hay gente que sí lo quiere, así. Yo de pues... verdad conozco gente que me ha dicho: hey, yo no, yo, O sea, yo vengo contigo, pero yo realmente no quiero terapia psicológica, yo no quiero nada. Yo no tengo tiempo para venir una vez a la semana. Mira, yo lo que quiero, o sea, para empezar, tengo eso, soy obsesivo, soy eso, soy agresivo, soy celoso, tengo eso, tengo el otro, tengo complejos, tengo. Pero dame algo, una pastilla que yo me tome y mañana yo amanezca bien, ¿no? O sea, de verdad que, que eso hay. Pero fíjate qué interesante, Johanna. Pues sí. Nosotros llegamos como almas maravillosas. Y entonces esta parte del ego nos lleva a una búsqueda que realmente es una... Eh, eh, en lugar de buscar, nos perdemos. Nos perdemos. Entonces avanzamos y empezamos a perdernos, tomando de aquí, tomando de allá, y perder, perdidos, 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 en una constante búsqueda de algo que siempre ha estado ahí en el origen de donde tú partiste. De aquí partiste, de aquí saliste. Y caminaste, caminaste, que te empezaste a perder, 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 perder. Y ahora por dónde? Y andamos en una búsqueda, en una búsqueda. Y nos vamos dando cuenta eh, que hay que quitar todos, todo ese más es menos, ¿no? Hay que ir quitando, porque todo eso lo único que hace es que nos dispersó, nos desvió. Pero que, que, que lo que estamos buscando está en el origen desde donde salimos, ¿no? Pues sí. Entonces pues sí, nos vamos haciendo, claro. vamos simplificando nuevamente, nos vamos haciendo más prácticos, vamos quitando todas las capas y ya dónde regresamos, pues al origen. Esa es la realidad. Exactamente, pues sí. Ay, sí, pues qué sí. cosas, pero qué interesante y qué sencillo. Bueno, sencillo siempre y cuando eh, eh, seamos constantes, haya una disciplina y queramos trabajarle, porque si no, lo veo muy complicado que podamos hacer esos cambios, Talle. Piden la asistencia de Miguel, piden la asistencia. No hay que hacer rezos especiales ni hacerle ofrendas. Realmente los arcángeles están para servir a la humanidad. Es lo que les place a ellos, es el trabajo, la misión de ellos es servir al, al, al Dios encarnado, ¿no? A los seres humanos, al Dios que tenemos dentro, que lo tenemos incluso también bloqueado, es el trabajo de ellos. Entonces pidamos ayuda a Miguel Arcángel para que nos quite esos obstáculos que no nos están dejando avanzar en aquello que sabemos que tenemos que avanzar y hagamos ese trabajo con el sol y vamos dándonos no no, no es nada difícil de hacer vamos permitiéndonos experimentarlo y ver si empezamos a modificar cosas si se empiezan a modificar cosas en nosotros johanna claro no hay más pues ahí está para toda la gente que nos sigue por acá talye pues vamos a la meditación talye que nos comparte semana a semana de favor claro que sí johanna Vamos a hacer una meditación ahora para justamente romper o para cortar esos lazos eh, que decíamos, no esos lazos, esas esas cadenas, esas cadenas que urge romper. Y fíjate, voy a trabajar aunque estemos a distancia, voy a trabajar con este generador. Este generador es eh, es una de las herramientas que que Dino usaba hace mucho con una maestra que en paz descanse que se llamaba María Rosa. Yo no la conocí pero pues aquí me, me, me fueron heredados algunos de sus, de sus generadores que tampoco aprendí su técnic técnica para utilizarlos pero cuando yo eh, conecté con él mmm, sentí que este era eh, podía trabajar para justamente guiar a distancia a romper esas cadenas así que pues vamos a vamos a trabajar con él aunque la gente está a distancia vamos a hacer esta meditación y vamos a utilizar este generador para que se a, ayude a la, a la mente, al cuerpo mental de las personas para romper las cadenas junto con este cuarzo amplificador para que llegue pues a todas partes donde estén ahorita conectados. Vamos a ponernos en posición de meditación, vamos a relajar nuestro cuerpo, vamos a relajar nuestros brazos, nuestras manos, nuestras piernas. Vamos a relajar nuestra cabeza, el cuello. Vamos a respirar profundo. Vamos a poner nuestra espalda recta o si podemos estar acostados, vamos a acostarnos. Vamos a relajarnos, respirar, inhalar, soltar. Inhalamos, soltamos. Inhalamos profundo y exhalamos. Inhalamos nuevamente profundo y exhalamos. Una vez más, inhalamos y exhalamos. Vamos a solicitar en este espacio donde nos encontramos que la energía del divino arcángel Miguel se haga presente y vamos a solicitar que una esfera del rayo azul rodee todo nuestro cuerpo y esta esfera tenga una punta de entrada en, a la altura del chakra corona y otra punta de salida a la altura de la conexión con la tierra. Y vamos entonces a trabajar para solicitar que todas aquellas cadenas que nos mantienen bloqueados, que nos mantienen detenidos, que nos mantienen pues en una vibración baja que no nos dejan avanzar, vicios, adicciones, energía detenida, emociones se empiecen a liberar. Vamos a pedir que esas maravillosas tijeras, poderosas tijeras nos ayuden a cortar. Y vamos a empezar a hacerlo con a todos los niveles en todos nuestros cuerpos y empezamos visualizando en nuestra cabeza. Y visualizamos que tenemos Muchos pequeños seres de luz, pequeñitos, pequeñitos, que son los constructores de pensamientos, de creatividad, de conectividad con nuestra sabiduría, con nuestro ser superior. Pero a todos ellos los tienen detenidos, los tienen bloqueados, están prácticamente secuestrados por otros seres pequeñitos, diminutos, que los tienen atrapados, como con pequeñas cadenas. Así que ahora que somos conscientes y estamos viendo eso, vamos a solicitar en este momento al Divino Arcángel Miguel y al Rayo Azul. Que ese rayo azul en forma de espada corte y libere de esa prisión a nuestro cuerpo mental. Respira profundo, inhala, exhala. Y en este momento corte, corte. Se corta completamente esas cadenas y vemos y observamos cómo. Todos esos pequeños seres de luz empiezan a distribuirse y nuevamente a alinearse, a trabajar, a conectar con nuestra mente superior. Y todos estos otros bloqueos, implantes y seres que están ahí bloqueando y deteniendo nuestra conectividad son en este momento succionados, absorbidos por una energía y llevados a la dimensión que les corresponde lo mismo sucede con nuestro tercer ojo, nos guiamos hacia nuestro tercer ojo y vemos en este momento esa venda que no nos permite ver. Una venda que no nos permite ver la verdad, que no nos permite ver con claridad, ver con los ojos del corazón, ver con los ojos de Dios, sino que nos hace ver con los ojos del hombre. Y pedimos en este momento la espada de Miguel Arcángel para que la cuenta de un, dos, tres corte, corte, corte esa venda. Vemos cómo nuestro tercer ojo se expande, se hace grande y recuperamos nuestra claridad. Ahora vamos al chakra corazón, al chakra garganta. Y ahí en el chakra garganta visualizamos también este bloqueo que no nos permite expresar con claridad, que no nos permite manifestar lo que queremos. Y entonces solicitamos también a la espada de Miguel Arcángel. Que es nuestra voluntad que en este momento la corte. Y a la cuenta de 1, dos, tres, corte. Inhala profundo, exhala. Una vez más, inhala, exhala. Ahora vamos al chakra corazón y vamos a observar a estos seres oscuros que mantienen detenida como una puerta que bloquea nuestra luz interior, la luz de nuestro corazón. Y solicitamos a la energía de Miguel Arcángel. que a la cuenta de 1, 2, 3 nos ayude a cortar esas cadenas. 1, 2, 3, corte. Si necesitas nuevamente que corte, 1, 2, 3, corte. Respira profundo, inhala, exhala. Empiezas a observar la energía de tu corazón abierto. Empiezas a observar cómo la llama de tu corazón empieza a iluminar. Y puedes observar hacia adentro, en este chakra, la luminosidad del interior de tu chakra. Respira profundo, inhala, exhala. Vamos al plexo, nuestra voluntad, nuestra fuerza. Y ahí observamos. En esta parte, nuestro plexo, todo lo que nos detiene, nuestra fortaleza, el empuje que por naturaleza nos corresponde. Y vemos esta energía que nos aprisiona. Y solicitamos en este momento a la energía del divino Arcángel Miguel que a la cuenta de uno, dos, tres. Corte esas cadenas. Uno, dos, tres. Corte. Respira profundo, inhala, exhala. La voluntad ahora está liberada. Dirigimos ahora nuestra atención a nuestro chakra sexual y ahí vemos también esas cadenas. Que nos mantienen detenidos muy en la parte física y que no nos permiten elevar esa energía y convertirla en una gran creatividad. Y vemos entonces esas cadenas que nos mantienen sometidos a los apegos y pedimos la fuerza y la energía de Arcángel Miguel para que con su espada a la cuenta de uno, dos, tres. Corte. Una vez más. Uno, dos, tres. Corte. Una vez más. Uno, dos, tres. Corte. Respiras profundo. Inhalas y exhalas. Vamos ahora hacia tus piernas, tus pies. Y visualizas ahí esos grilletes que tienen detenidas tus piernas, tus pies, para que no avances, para que no tomes lo que te corresponde del mundo, para que no camines el sendero que tienes que recorrer para llegar a tu verdad, a tu realización, a tu fuerza. Y dices, basta, quiero cortar eso. Y solicitas en este momento la energía del divino arcángel Miguel. Te pedimos que vengas y cortes. Guíanos en este proceso para cortar estas cadenas con tu poderosa espada. Y a la cuenta de uno, dos, tres, corte. Una vez más, uno, dos, tres, corte. Respiras profundo. Y una vez que ya esa energía... Se han liberado. No. Exhala. Siente entonces la energía de la paz llegando a ti, entrando. Y recorriendo todo tu cuerpo, siente la energía del rayo dorado dirigiéndose por todo tu cuerpo mientras se limpia. Y visualizamos cómo energéticamente en este momento nos están limpiando de todo residuo energético destructivo, de toda plaga. de todo mal hábito, de todo pensamiento discordante, de toda emoción densa, de toda ansiedad y de todo implante. Las cadenas se han roto y estamos liberando y limpiando. Visualizas este proceso y solicitas que todo lo que no corresponda a la naturaleza perfecta de tu ser sea enviado a la dimensión que le corresponde. Y repites. Solicito que todo lo que no corresponda a la naturaleza perfecta de mi ser sea en este momento enviado a la dimensión que le corresponde. Inhala y exhala. Visualiza ahora la luz que empieza a nutrir cada una de tus células, de tus partículas, de tu cuerpo, iluminando. Y llenando todo absolutamente. Nuevamente nutriendo cada parte de ti con luz. Y esa luz saliendo por todos los poros de tu cuerpo. Reconoces que eres luz, que eres luz, que eres luz. Inhalas, exhalas. Y repites conmigo, amado Arcángel Miguel. Protégeme de las acechanzas de las energías opuestas que luchan para detener mi proceso de evolución. No permitas que éstas me afecten. Corta con tu poderosa espada todo lazo energético, destructivo, kármico, que esté ligado a mí y que me mantenga en una vibración baja haciendo que yo atraiga a mi templo energías de odio, de ira y de maldad. Te solicito que toda la energía del amor, que todo lo crea, que todo lo construye y todo lo transforma, sea mi más poderosa espada para combatir contra los males que aquejan a mi alma y a mi humanidad, para que pueda llevar fe a donde hay desesperanza. Te solicito que envíes a tus legiones de ángeles, que me cubras con tu rayo azul hoy y todos los días de mi encarnación. Protege mi casa, protege a todos los míos, protege a la humanidad. Cúbrenos con tus rayos azules. No permitas que seamos más presas del mal. Gracias porque sé que ya he sido escuchado. Gracias porque sé que en este momento el ADN se está transformando. El ADN de mi alma se está limpiando. Sé que el mal se está desestructurando. Gracias, gracias, gracias. Inhala profundo y poco a poco ve moviendo tu cuerpo. De conectándote con el aquí y el ahora visualizándote en luz en amor y en fuerza y poco a poco vas despertando vas regresando. Respirando profundo, inhalando y exhalando, y regresando al aquí y a la hora, pues ahí está, y para toda la gente que está conectada, que ha hecho esta meditación, muchas gracias por ella, Talje. Gracias, Johanna. Gracias por permitirme compartirla. Y bueno, pues danos tus vías de contacto, Talje, donde la gente puede darle seguimiento a todo lo que haces en redes sociales. Claro que sí, Johanna. Me pueden encontrar en Facebook, estoy como Talje Samaha, en Instagram, arroba talye en YouTube como Talje Samaha también. Y también pueden seguir la Casa de los Arcángeles Tijuana en Facebook, que es donde también compartimos la información acerca de los talleres y de los cursos. Y que pr próximamente para la gente que se quiera unir al siguiente retiro, eh, va a ser el 27 y 28 de mayo en Tierra de Ángeles Rumorosa. Y ahí vamos a trabajar con la energía de la sanación del rayo verde de Arcángel Miguel. Así que están pues invitados, ¿no? La, sobre todo pues la gente que, que le quede cerca. Eh, la ciudad de Tijuana, los que están en Los Ángeles, en, en, en San Diego, en Mexicali, en Tijuana, eh, pues principalmente, y los que están en otras partes también, ¿no? Por supuesto. No hay, no hay límites, hay gente que, que, pues igual, viene, hay personas que vienen de San Francisco, entonces, si se quiere, se puede. Entonces, los, los que estén interesados, pues también están invitados a ese retiro. Perfecto. Ahí está. Nuevamente tus vías. Tales de Samajá. En Facebook, en Instagram y la Casa de los Arcángeles Tijuana. Perfecto. Pues ahí está, para toda la gente que está conectada, para toda la gente que está por acá. Pues vamos a ver si quedó por ahí alguna de las preguntas pendientes. Talle dice claro. Claudia: ¿Cada cuánto tiempo podemos repetir esta meditación? Te pregunta. Cada que tú sientas que la necesitas, no hay ningún problema, tú la puedes repetir. Por ejemplo, ahorita la puedes hacer. La puedes hacer diario hasta que tú sientas que realmente terminó de cortar eh, o la puedes hacer cada semana o eventualmente ya una vez que hayas hecho el trabajo, que sientas que estás más liberada, te sientas menos densa, la puedes dejar de hacer y luego volverla a hacer al mes conforme tú vayas sintiendo. Perfecto. Héctor Hernández, ¿crees que cuando aplicamos el amor con... Eh, a ver, va de nuevo. ¿Crees que cuando aplicamos el amor incondicional estamos haciendo que nuestro crecimiento espiritual sea mayor? Por supuesto, por supuesto que sí. De hecho, es, es una de las cosas en las que Arcángel Miguel nos canalizó que está trabajando, ¿no? Canalizó incluso es, esta petición para uno de los integrantes que te comentaba en el retiro para que lo solicitara para el mundo. Y es que necesitamos trabajar ese amor incondicional para que pues todos estemos en una frecuencia de amor, ¿no? Y, y eso al, al, al practicarlo nos lleva automáticamente a ser mejores seres humanos, ¿no? A ser grandes seres humanos. Perfecto. Pues ahí está. Pues Talje, muchas gracias por haber estado nuevamente aquí esta semana con todos nosotros. Te mandamos un fuerte abrazo y bueno, pues aquí nos vemos la siguiente semana, Talje. Muchas gracias, gracias por estar todos presentes y pues por estar compartiendo esta eh, charla ¿no? con la, la, lo, la más reciente información o canalización de Arcángel Miguel, energía muy fresca que traigo para ustedes, que realmente apenas lo, lo estuvimos trabajando ayer. Entonces, pues les mando un abrazo a todos, eh, ojalá que, que lleven a cabo todas las, las prácticas ¿no? y, y los consejos principalmente. Y compartan, compartan el video, denle like y pues nos vemos la siguiente semana con mucho cariño a todos. Gracias, Johanan, gracias, un saludo para ti, para la familia. Nos vemos pronto. Perfecto. Muchas gracias, Talje. Hasta la próxima. Bye bye. Gracias, bye bye. Bueno, pues ahí está, hemos escuchado a nuestra querida amiga Talje Samaha. Aquí abajo en la descripción del video están los links directos de ella para que ustedes vayan, se suscriban a sus redes. Ahí está el número de teléfono, ahí están todos los datos de Talje para que ustedes puedan darle, le digo a usted, seguimiento a todo lo que hace en redes sociales, sus cursos, sus conferencias, en fin, todo lo que ella hace. Así que jóvenes, pues ahí está. ¿Qué les pareció su chidita, no? Bueno, pues vamos con esas manitas arriba, vamos, 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 vamos con esas manitas arriba, jóvenes de las insólitas experiencias. Y bueno, pues muchas gracias a cada uno de ustedes por ser parte de esta gran familia, gracias por estar aquí muy al pendiente. Pues eh, vámonos y regreso en 15 minutos, en 15 minutos estoy aquí con todos ustedes, jóvenes de las insólitas, para seguir eh, conociendo pues esos temas de las otras realidades. Esta noche, bueno, en un rato vamos a conversar. Eh, ahora le digo el tema exactamente. Es Marisela, quien viene esta noche ya es desde. se va a conectar desde este, Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco, y desde aquella parte de México, nos va a hablar. Fíjense, les voy a decir aquí de qué es lo que nos va a hablar. Bueno, le están dando muchos mensajes sobre los grandes cambios planetarios y bueno pues le están hablando de lo que se avecina eh, es un mensaje que lo tengo aquí es bastante extenso y bueno creo que el, estoy seguro que les va a ayudar a ustedes a seguir entendiendo lo que implican pues esas otras realidades y cómo ahora tenemos que actuar cómo tenemos que hacer lo necesario para prepararnos para lo que se avecina a partir de estos mensajes que está recibiendo Marisa así que nos vemos más tarde, en 15 minutos, regreso con todos ustedes, jóvenes de las insólitas experiencias. Bye, bye.